Coronel Medrano, un placer saludarle y bueno, saber de que ustedes están haciendo un amplio trabajo maximizado prácticamente a nivel nacional y obviamente en este departamento de Colombia. Muy buenas tardes. Sí, siempre nosotros pues diciendo aquí presente, ¿verdad?, en apoyo a la población y le recomendamos de que ellos pues cooperen con las instrucciones que ya están dadas, con las normativas para evitar la propagación del COVID-19 aquí en el departamento de Colón. Ustedes también han estado formando parte de la entrega de insumos que se ha estado dando para médicos. Sí, estamos apoyando también a la población, dándole más que todo pues orientación en cuanto a la educación de los insumos que se utilizan para la prevención. En este caso pues nos tocó hacer también un donativo a todas las personas que estaban aquí en estos negocios, principalmente aquí en la Maxi Pensama y ahí el personal que estaba también en Banco Atlántida haciendo fila. En el hospital se estuvo entregando, se estuvo entregando también en el hospital, bueno, de Tocoa y también en el de Trujillo. ¿Y de cuál forma usted ha estado formando parte de esto? Sí, también hemos llevado un kit de materiales diversos para más que todo para seguridad, de bioseguridad del personal de salud, tanto en el hospital de San Isidro como en el hospital de Trujillo. Hablemos un poco del tema del toque de queda, que la gente todavía, por más que se les meta por la cabeza o a través de los medios, a través de las redes sociales, la gente siempre queda como en duda. Pero, por ejemplo, el día lunes, que es de numeración 1, 2 y 3, el miércoles 4, 5, 6, hoy viernes 7, 8, 9 y 0. Y el resto de los días, la población que ande circulando, sin duda alguna, ustedes lo van a detener. Sí, porque el toque de queda comienza hoy viernes. Después de las 15 horas ya está todo cerrado. Entonces, todo el fin de semana no va a haber actividad comercial ni actividad financiera. Entonces, todo el mundo tiene que estar en sus casas, ¿verdad? Tomando todas las medidas de precaución y el que se encuentre aquí circulando y que no está autorizado para hacerlo, va a ser detenido y llevado a la policía. Así igualmente hicimos unos operativos anteriormente con un personal que no quería entender las medidas o el toque de queda, fueron detenidos y vehículos todavía están en la policía, ellos sí fueron detenidos por el término de 24 horas. Y esos mismos operativos se van a llevar a cabo todo el fin de semana. Vamos a ser enérgicos para hacer cumplir el toque de queda establecido por el gobierno central. ¿Enérgicos, estrictos? Porque hasta el momento se ha criticado mucho que ha sido muy flexible. No, lo que pasa es que hay gente también de que tiene su salvoconducto. Y si tiene su salvoconducto y está metido en lo que es la cadena de producción y cadena de abastecimiento de la agricultura y todo eso, pues ellos circulan. Ahora, personas que no tienen nada que andar haciendo, esos sí han sido detenidos. Y vamos a ver si estamos este fin de semana, vamos a dar cumplimiento a toda esa normativa y vamos a ser muy estrictos, sí, se los aseguro. Debe ser la sociedad partícipe también y decir, ok, si yo desde mi casa miro un grupo de personas andando, reportar a las autoridades. Sí, como le dije al inicio, necesitamos la cooperación de la población, porque no todos vamos a andar aquí haciendo las medidas coercitivas, principalmente la policía y el ejército. No, se necesita el apoyo de la población, la comprensión de la población. La población también puede ser llamada al 911 si mira aglomeraciones de personas que están en X lugar y no deben de estar ahí. Entonces, para acudir inmediatamente al llamado y después poder desintegrar esta agrupación de personas. Por lo que se necesita, lo que se evita, pues, es la aglomeración de personas para evitar la propagación del COVID-19.